Buenas a todos y a todas y bienvenidos a OVM World. Hoy vamos a seguir con Nintendo Switch y os traigo una demostración de un videojuego que la verdad es que tenía muchas ganas de probar, que es el Rayman Legends Edition o algo así. A ver, no entiendo. Ahí estamos. Rayman Legends Definitive Edition, y es un videojuego que salió en el año 2013, si no recuerdo mal, de Ubisoft. Y la verdad es que es un multiplataforma que está muy, muy, muy bien. Salió para muchísimas videoconsolas, para PlayStation 3, para Xbox 360, para PC, para PlayStation Vita, para prácticamente casi todas las consolas de la anterior generación. E incluso también ha salido para PlayStation 4 y Xbox One. O sea, tenéis Rayman para rato en cualquier plataforma, como quien dice. Y tenía ganas de probarlo para ver cómo es. En verdad, me imagino que será como las otras consolas. Incluso yo lo he llegado a jugar en formato en Wii, la Wii, o sea, la Wii U, ¿no? Pero en la Wii, y estaba bastante entretenido, muy divertido. Aquí tenemos la introducción. Bueno, aparte de que gráficamente está muy bien para ser un plataformas, la música también está genial. El compositor, la verdad, que se curró un montón. A ver, va a despertar a los sobres. Bueno, hay que darle a la, me imagino. Sí. Sí, esto es igual que en Wii. A ver. Sí, bueno, te explican un poco el principio. Y ya te puedes mover por ahí. La, la, la. Vale. Bueno, para moverte el A es saltar. Digo, la A, el B. El B es saltar. El I es pegar. Y ya no lo están poniendo ahí. Tom, tom. Vale. Vale, esto es coger, B para saltar. Vale. Ah, bueno, esto es igual. Es hacia abajo, point. Vale. Esto se hace muy fácil, le saltas, le das hacia abajo, bueno, ya no lo dice. Y el I hacia abajo. No, no tiene mucha historia. Para correr, a ver. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ah! Joder, me estoy dejando. Muy bien. Bueno, me dejaba bastante, pero bueno. Bueno, el juego gráficamente es. Se puede decir que es igual que las anteriores, pero bueno, en alta definición está muy bien. Luego para correr. Ah, vale, por correr es el ZR. Botón ZR. Vale. Por ejemplo, con el R directamente no corres. Es el. Wow, a ver esto. Ah, sí, aquí llevas al personaje este que te va ayudando con los enemigos. Te vas dando el A y él te va ayudando y todo eso. Y así no te fastidia, no sé. Ah, vale, esto es que a veces te vas a otras zonas. Usado para. Ah, vale, sí. Está muy bien. A ver. Bueno, es que los controles son prácticamente iguales que siempre. Pero claro, se me hace un poco raro porque estoy acostumbrado a jugarlo en Wii. Con el mando que parece un mando de televisión. Y cambiar un poco, claro. Vamos a ver esto. Aquí tenemos más botones en Nintendo Switch. Ah, para volar, bueno, lo de siempre. Saltas y mantienes con el B. Y ya está. Corre, 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 corre. Y para adentro. A ver. Ah, vale. Esto lo mismo, hay que ir quitando cosas con el. Ah, el I para volar. Ah, vale. El A para que me ayude el amigo.
Ah, que el juego está muy bien, ¿eh? Para ser del año 2013, está muy, pero muy bien. Gráficamente, la música. Yo diría que es uno de los mejores Rayman que hay. Espera, espera. Vale. Muy bien. Mantener el R para que gire. Ah, vale. Ya, ya. Bueno, esto es una tontería. Ahí. Uy. Sea posible, tío. ¿En serio? Espera. Ya está. Voy a quedar aquí. Ostras, esto no me acuerdo si lo llegué a hacer en Wii. No me acuerdo. A ver. Uy, chaval. Casi la lía. Fácil, pero ahí estamos. Vale, fácil, hombre. Es que claro, me quita el corazón de antes y voy con un poco de chuchu. Boing. Oh, qué bonito me han corazón. Vaya, vaya. Vale, a ver, ahora... Ah, lo mismo es. Ah, vale, abajo. Muy bien. Ahora. Ya está. Oin. Tiki. A ver. ¡Ostras, troll! No. No me lo puedo creer. A ver. Qué pifiada, chaval. Ah, vale, joder. No se puede estar más tonto, tío. Va. En serio, ¿no? Joder, a ver si voy a jugar como el del... El periodista este, macho. Que la liaba. A ver. Venga. Vale, vale. Esta parte es fácil, hombre. Vale. Uf, ya me lo complico yo solo, eh. Anda, por favor. Hombre, ya está. Tranquilos, tranquilos. ¡No! Venga ya, hombre. ¿Será posible? ¡No, no me lo puedo creer! Voy a hacerlo todo otra vez. Vaya tela, chaval. Venga, venga. En plan rápido.
Chaval, rozando la muerte. Bueno. Bueno, es fácil, pero soy un poco malo. La primera misión. Bueno, no está mal, no está mal. Ah, en estos sitios que está cargando el juego te puedes mover y hacer todo. Ya está. A ver. Vale. Y no la he hecho perfecta, qué triste, me falta un trofeo arriba. Vale. Ah, aquí está el. A ver. Ah, este es el modo de fútbol. Y aquí puedes cambiar a los personajes, creo. Vamos a probar esto. ¡Ay, dámelo! Bien. Bueno. Ah, que aquí puedes volar, ah, es verdad. Bueno. Hay zonas de beyond. Muy bien. Very well. Y la música es bonita. Oh, no, no, está muy bien en serio. La música está genial. Y. No. Uf. Sigue más. Los bichos con ojos ahí. Uah, chaval. Bueno, no me la voy a jugar porque me iré haciendo el moñas. Aquí arriba. A ver. Igual hay algo, pero. Toma. ¡No! Era posible, tío. Le da para abajo, macho. Le da para abajo, güey. Uy. Buah. Necesito un corazón, dámelo. Cuando sea posible. Quiero la moneda. Dame la moneda. No la puedo coger porque estoy. A ver. Muy bien. Sí. Ahí estamos.
Bueno, el juego funciona en el modo dock, obviamente a 1080p y 60 fotogramas por segundo, y en el modo portátil a la resolución nativa de la consola, la pantalla a 720p. O sea que está muy bien, y también a 60 fotogramas por segundo, obviamente. Lo que pasa es que el vídeo lo estoy grabando a 720p con el modo dock porque la capturadora que tengo no da para más. Entonces, para vídeos de 60 fotogramas los tengo que grabar a 720p. Pero bueno, creo que se queda bien. No se ve a, no se verá a 1080, pero por lo menos. A ver, por lo menos va a 60 fotogramas por segundo. Prefiero que vea a 60 fotogramas por segundo el vídeo, esto ya es opinión personal, que y 720. Y 720p, que vaya a 1080 y 30 fotogramas por segundo. Pero eso es por la capturadora que utilizo, no por otra cosa. Uy, ¿dónde vas tú, chiquillo? Esto es como se tiran un paracaídas ahí. Muy bien. Bien. Se pinchan ellos también, qué bueno. Venga. Mira, hay gente por ahí detrás. Ahí a la izquierda, tío. Venga, corriendo. Ya, voy a. Se está más salido un poco de acá. Bueno, vaya. Vamos a ver. Plata. Y ya está. Vale. Vale. Y ahora vamos a probar el Castle Rock, dificultad 2, que la verdad es que sí, que el juego está muy bien. Vamos para allá, a ver. A ver esto. Castillo Rockero, esto me suena que es como si fuera un... A ver. Ah, sí, esto es como si fuera un... Toma. Un juego así como de guitarras del... Guitar Hero o algo así. Vaya. Hostia. Sí, como un Guitar Hero. Hay que darle, hay que golpear, tío. Vale. Qué bueno. Me lié. ¡Ah, no! Vale, tengo que saltar. Vale, perdón. Seguimos. Es muy fácil, en serio, pero es lo que tiene ser manco. Bueno. Y no le doy. What? ¿Qué es eso? ¡Qué me da! ¡Ay, me ha dado! Ya le golpea, vale. Venga, sigo. ¡La bola! ¿En serio? A ver. ¡No, que me da! ¡No me lo puedo creer, que me da! ¡Hostia! Vaya trileta con el dragón. ¡Toing!
Qué bueno. Qué grande. Buenísimo, esta parte. Qué bueno, tío. Está muy guapo. Este no lo jugué en Wii, no sé por qué. No sé si es una misión nueva o... Pero está muy bien. Bueno, he conseguido pocos amarillitos. Pero bueno, bien. Vale. Sí, Rayman Legends regresa. Está muy bien. Vamos a cambiar de personaje un momento. Y luego miraremos el Kung Fu. A ver, ¿cuál le nos ponemos? A ver. Ah, vale, está la chica, Bárbara. Está muy graciosa. El globo, que esto tocándote. A ver. Se reiman, pero con un estilo medieval. La chica. Otra vez el grandote, pero verde. Y este. Ah, voy a elegírmelo así, estilo medieval. Y para adentro. Vale, y ahora hacemos el Kung Fu, ese. Kung Fu, vamos allá. Esto es como un partido de fútbol. Más que de fútbol total, por así decirlo, es fútbol. ¡Uy! Fútbol sala. Porque no es muy grande el terreno. ¡Wow! Estoy metiendo. Me cago en. Estoy metiendo goles. ¡No! Lo que calidad me está dando, tío. La máquina. ¡Y se lo voy a tirar! ¡Ah, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Me cago en! Vale, yo tengo que meter a la derecha, sin eso que he dado cuenta. Pero la máquina me está dando pa'l pelo. ¡No, no, 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 no! ¡Me lo meto yo, tío! ¡Sea posible! Vale, va. ¡No! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¿Y se lo meten? ¡Ostras, cómo bota, chaval! ¡Oh! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, le he dado yo a un... alguna cosa. Algún botón. Ah, pero vamos, venga, empato, empato. Acabo de empatar. No, no, no. Será posible, chaval. ¡Y! ¡No! ¡Qué malo! 5-5. Va, tío, cole, va. No. Ah, a ver, es fácil, pero me estoy rayando con los saltos. Me cago en la leche, chaval. ¡No! ¡Se me ha... Le he puesto a dar. A ver, me cago en... Venga, tío. ¡Qué malo! Dios, qué paliza. Hay que remontar esto. No, 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 no. ¡Uy, qué remontada! Venga, seguimos, seguimos. ¡Oh! ¡Oh, remontation, remontation! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Venga, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Dios, 9-9! ¡Va a ganar la máquina! ¡No puede ser, no puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Va a ganar la máquina! Bueno, dejamos ahí. Ah, bueno, va. Vamos a intentar ver si empata, va. Así por lo menos. Va, a 11, va, me he picado. No, 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 no. Vale, a 11 ya está. Está muy divertido. Nada, es jugar con cuatro amigos ahí, puede ser una risa. Y creo que la demo ya no hay ninguna cosilla más. Voy a echar un vistazo rápido. Ah, el Murphy's Touch, ese. Eso ahora mismo no sé lo que es. A ver. Lo de cambiar personajes, el modo de juego de fútbol, este no se lo ve, y las tres misiones. Vale, vamos a ver esto. Ah, esto es para cambiar al modo portátil. Ah, mira, una opción nueva que hemos traído.
Bueno, pues eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Yeah. We'll be right back.